Vamos a iniciar hablando acerca de una agresión a una niña. Lamentablemente fue agredida por la propia madre y también por el padrastro. Aquí tenemos nosotros la información, tenemos detalles, tenemos la noticia, tenemos el comunicado que dice lo siguiente: niña agredida por su madre y padrastro. La PGN la rescata a la niña, investiga el caso. Aquí por cuestiones de seguridad no mostramos el rostro de la menor. Esto ocurrió ayer en horas de la tarde-noche. La Policía Nacional Civil, a bordo de la unidad 085 de Chimaltenango, se le brindó apoyo a la licenciada Irma Yolanda Monroy, delegada de la PGN de Chimaltenango, para realizar la diligencia de rescate en la aldea San Rafael, Sumatán, municipio de San Pedro, Yepocapa. Esto en cumplimiento a un oficio firmado por un juez, el juez de paz de este municipio, relacionada a la orden de rescate de la niña Melanie Esther Vital Tiño, de 2 años de edad, hija de Evelyn Carolina Tiño Guzmán. Diligencia en mención finalizó en horas de la tarde de noche. La menor, antes también mencionada, queda en resguardo de la Procuraduría General de la Nación en Chimaltenango. Se van a realizar las investigaciones correspondientes. El comunicado acá lo que indica es que fue agredida, golpeada por la madre y también por el padrastro. Realmente lamentable que se dé esta violencia intrafamiliar. Triste este tipo de casos, una menor, una pequeñita, pues golpeada por familiares. Realmente triste este tipo de casos que le estamos mencionando, pero que son una realidad y que ocurrió, como indicábamos, en San Rafael, Sumatán, municipio de San Pedro, Yepocapa. Ahora la pequeñita va a quedar a resguardo de la PGN. Esperemos que se pueda resolver su situación, que quede en manos de un familiar que realmente sí quiera a esta pequeña.